I believe en América es la frase con la que inicia mi película favorita, eh, tengo que decirlo eh, de toda la vida. Pero esta, en esta película vemos precisamente la historia de la familia Corleone y veíamos, tal vez por primera vez, conocer y conocíamos eh, todo lo que pasaba dentro de una familia que se dedicaba a pues como comúnmente se llama a la mafia. Y precisamente ese es el tema del que vamos a estar hablando, mafia dentro del cine, pero centrados en lo que es eh, la cosa nuestra o mejor dicho la mafia italiana y como ya es una costumbre con la gente que usted ya conoce, Arturo Esquivel. Estimado. Una oferta que no podrá rechazar, también es otra de esas frases sí, emblemáticas en esa escena misma que tú mencionas del Padrino y por supuesto, pues para hablar para hablar de esta de estas obras relacionadas al cine de Mafiosos italianos, pues también Ricardo Moreno nos va a contribuir con bastante, ¿no, mi estimado? Espero y sí, muchas gracias Yo por la invitación. Ya saben, aquí está. Mafia. Aquí estamos. Mafia. Cuenta la leyenda, perdón, Ricardo, que el nombre se deriva de alguna frase más o menos que dice muerte a Francia, Italia. Eh, a, avanza. ¿no? Eh, efectivamente y posiblemente del siglo XVI uh -huh. o siglo XVII, que es el origen de, de estos conflictos napolitanos. El conflicto de la mafia tocado en el cine, pues es amplio. Eh, creo que la acotación que hace en este caso eh, el buen Rubén es, es, es importante. Cine de mafiosos hay muchísimo, Uf. pero acotarlo es, exclusivamente a la cosa nostra, ¿Y a la verdad? mafia italiana... Pues esto ya. Y que de repente de se confunde, ¿no? Porque sí. al mencionar a gangster o al mencionar a mencionar a los mafiosos, de repente pensamos que puede ser tal vez igual y es muy diferente. Sí, es, son, sí. El Géneros. cine lo ha abordado de diferentes eh, 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 a todos estos eh, mafiosos los ha abordado el cine de diferentes formas. A todas estas organizaciones. Eh, a estas organizaciones, sí. efectivamente. Pero digamos, la que surge en Palermo, en este en esta, digamos, lugar, esta isla aislada de, 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 de Italia, eh, abajo de la bota donde, donde pues, estas historias empiezan a, a, a cocinar de, a mediados del siglo XIX, uh -huh. pues de ahí viene, creo, creo te, tengo entendido que la mafia eh, surge también ya como una palabra compuesta para una obra teatral eh, presentada con el mismo tema y de ahí pues empiezan a desbordar, pues, eh, toda una serie de situaciones que obviamente el cine, pues, eh, las va a explotar, las, las va a explotar, efectivamente. Yo creo que aquí tocar el tema del surgimiento de la mafia italiana, eh, para entenderlo, porque este es un fenómeno sí, cultural, señor. histórico, uh -huh. social, exclusivamente la cultura norteamericana, eh, o italo-norteamericana, italo para ser uh, más, más justos y precisos. Eh, yo diría que, bueno, el surgimiento de la mafia como tal en Norteamérica está ubicado entre 1924 y 1927. Con la aparición de las cinco familias italianas, los Bonano, los Gambino, los Genovese, uh -huh. eh, este, me faltan más. Eh, sí, sí, bastante. Bueno, las cinco familias que <laughs> se reparten claro. prácticamente todo el territorio. Pero estas cinco familias surgen a partir de la integración de tres cabezas básicas que van a ser las que van a organizar todo el crimen a lo largo de las siguientes décadas: eh, Charlie, Luc y Luciano. Salvador, bueno, Luque Luchano, Mayer eh, Lansky y Benjamin Box Seagal... Uh -huh. Estos tres ingratos son los que se encargan prácticamente de darle la los forma. Capi de tuto los capis, este, de hecho, Luque Luchano es el, 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 el tuti capi. capi de Capis. Eh, entonces, ellos son los, los que encargados de, de formar esto. En el cine, en 1993, aparece una película muy fallida para mi gusto, uh -huh. que retrata precisamente este proceso de cómo ellos, siendo muy jóvenes, siendo eh, muy jovencitos, ya, ya en, en Nueva York, pues se organizan prácticamente toda la... Toda la, la alianza entre ellos para derrocar a Joe Macería, uh -huh. interpretado por Anthony Quinn. Jóvenes gánsteres, es el ah, título de sí, esta sí, película. Sí, sí. Muy mala. Muy, muy mala, mala eh, desgraciadamente, sí. muy mala. Venía con esta reminiscencia de jóvenes pistoleros, digamos. Sí, ¿no? sí quisieron darle pues, una imagen hasta cierto punto romántica sí, para sí, adolescentes sí. a un tema que era muy, muy serio. Toca algunos puntos importantes desde el punto de vista histórico y nos permite esbozar precisamente el desarrollo de esto que, se, que va a ocurrir en 1924-1925 y que va a dar, bueno, pues para muchas historias. Debemos de mencionar que, que bueno, eh, la figura de la mafia en el cine no es tocada hasta muchos años después, aunque el conflicto se había, de, se había desarrollado. Para principios de la década de los 30 y tuvo su auge en la década de los 30 y 50, s de los 30 a los 50, s perdón, el cine lo tocaba de, de formas muy diferentes, muy suave, puesto muy que esto no se conocía. O sea, lo que conocemos de la mafia prácticamente va a ser a partir de la década de los, de, de los 60, finales de los 60, principios de los 70, cuando empieza a, a darse a conocer toda la estructura, va a influir muchísimo para que pudieran entender, en este caso las autoridades, cómo funcionaba esta organización, gracias a la novela, a la novela de Mario Puso, que es el padrino, para que se entendiera la mecánica, porque la verdad los gringos estaban perdidos, no entendían cómo, cómo operaba esta organización. Es que es una, precisamente es, es tremendo cómo se vive dentro de, de lo que es eh, cada familia, porque es, es, como lo dice la palabra, es una organización... Eh, con muy un cuidada, código, ¿no? Con códigos de ética que tal vez nosotros no entendamos o de este lado no sabemos si sean de ética, pero sí hay un no, código es, y es, un es lenguaje ética, es que, es que a es fin de cuentas de ética, porque al final de reduce, repente, ¿no? Eh, y en el padrino hay secuencias precisamente que retratan eh, perfecto, que era esto. Hay una hay una escena donde están juntando para ver cómo va a estar funcionando la familia en un nuevo negocio que, que tiene que ver con la estar distribuyendo droga. Eh, el personaje de Marlon Brando, don Vito, simplemente no le entra, ¿no? no le entra porque dice que estaría faltando los códigos con los que se ha hablado ya en un inicio con las diferentes familias. Así y es. en el atentado que, que sufre se, se, le, se le dice que son negocios, no es personal, no. Ahí está el código. ¿no? Así es. Por lo tanto, bueno, pues entonces esta entidad no es tocada abiertamente en el cine. Hay, unas, hay el... unos antecedentes. ¿no? En 1932, eh, con Scarface, dice. Scarface, en este caso, que, que después la va a tomar en el 83, Brian De Palma, uh -huh. se consideraría que es la primera película que está inspirada abiertamente en la figura de, de Alfonso Capone, que sí, era el, el original. Pero estas películas, Scarface. no estoy de acuerdo conmigo, no era tanto entrar en el, en el, en el movimiento que se daba dentro de, de la familia, era sentarse en la historia de algún matón. Gracias. Uh -huh. Acabas nah, de darle al clavo. Sí. Eh, la otra sería, en este caso, El Pequeño César, eh, protagonizado okay, por Edward César, G. Robinson, sí, sí. donde nuevamente se ve este proceso de ascenso. No hay una exploración propiamente de las familias, del agrupamiento. No está tocado esto porque uh -huh. final era un tema subterráneo, era un tema que se desconocía. Los crímenes se sucedían, los primeros, los encabezados en los periódicos sensacionalistas, pues ahí estaba. Y que aparte del lenguaje cinematográfico que se manejaba en esos tiempos, también era difícil intentar adaptar una historia así. Eh, es cierto, tenía mucho que ver el desconocimiento, pero pienso también que, que tal vez eh, la forma de contar las historias era muy diferente. Eh, a como se empezaron a ver de repente en los 60, en los 70s, donde la forma de hacer cine ya te daba la oportunidad, tal vez, de empezar ya a entrar en muchos aspectos. Eh que no se tocaban. Mira, debemos de mencionar que finalmente en 30 años se genera un proceso de desarrollo en el lenguaje cinematográfico. Diría que elementos que se van a integrar precisamente al mismo para poder dar herramientas de tal suerte que para estas generaciones, las generaciones de finales de los 60, de los 70, pues ya tienen herramientas e información para empezar a contarnos precisamente. Un caso que va a ser tocado en este caso eh, concreto de forma eh, de la mafia va a ser eh, la matanza del día de San Valentín. Uh -huh. que dirige Roger Corman en el 67-68 por ahí, y que toca ahí sí ya por, por, de forma seria, por decirlo de alguna manera, esta matanza que sí tiene que ver con, con la familia de, de Capone, este acontecimiento que es histórico, una matanza ahí de, de guerra entre, entre mafias, y empezará a, dar, a dejar ya el germen para lo que va a venir más adelante, porque sin duda alguna el padrino pues, retrata toda, toda la evolución de la mafia. Cambia los nombres, por supuesto. Cambia las situaciones, cambia los personajes. Pero eh, quien, quien conoce la historia, quien conoce de cerca todo el desarrollo de la cosa nostra, uh -huh. eh, alcanza a detectar todos estos elementos. Sí, cierto tipo de, de personajes, Arturo, Francis Ford Coppola le costó mucho trabajo eh, alzar ese proyecto. Eh, Recuerda que en un inicio la, 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 el estudio no quería a Al Pacino para el personaje, quería que se lo interpretó a James Caan, a Sony... Bueno, se estuvieron intercambiando para Sony ahí los protagónicos. A Warren Beatty, ¿no? fue un proceso muy desgastante, desgastante, como han sido creo, todas sí. las películas, al menos de esa etapa, sí. para Francis Ford Coppola. Puede solventar un proyecto donde... Hay un, hay un libro precisamente que habla sobre que, cómo fue filmar El Padrino y todos los mitos que existían, y uno de ellos era que en un inicio... Francis Ford Coppola le recibió amenazas por parte de algunos mafiosos porque sabía perfectamente no que no querían trataba. verse retratados. Ya estaba el libro de Mario Puzo, pero se tomaron muchísimas libertades. Hay gente que, que ubica al padrino simplemente por la película. Si de repente le da, se pone a leer el libro, descubre que hay muchísimas más cosas. Eh, me atrevo a decir hasta una historia, historias eh, diferentes. Sí. Eh, la amante de Sony adquiere otro, otro tipo de estilo, bueno, tiene una historia ahí hasta medio extraña con la ciencia, y no una, sí. una cosa muy rara, pero creo que, que extraen lo que querían contar, eh, perfecto que era la historia de la familia Corleone, eh, con un Marlon Brando memorable, Al Pacino que se descubre a través de esa película, James Kahn, eh, haciendo tal vez una de las secuencias eh, claves de, de esa película, Talia Shire, el personaje del cantante que todo mundo cree, que pudo haber estado basado en su momento en Francinatra, tantas historias que tiene esa película. Bueno, el mismísimo Marlon Brando, eh, que se le ha reconocido por su actuación como, como Vito Corleone, pues él mismo eh, reconocía en algunos momentos, al momento, eh, en la escena propiamente cuando está con el gato. Este, que, que no se había aprendido el, 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 el argumento entonces estaba un, un asistente con unos carteles muy grandes donde él precisamente estaba leyendo y por darse la chance de leer pues le dio esa pausa al personaje que le terminó dando el Oscar como mejor sí, y película muchos empezaron... y que ese tip se lo pasó a Johnny Depp en, 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 en Don Juan de Marco Don Juan de Marco y que muchos empezaron a entender que era un consiglieri. palabras que de repente estaban no. ahí pero que nadie sabía. Nadie sabía el significado. Lo acabas de dar al clavo. Esto va a destapar toda la organización prácticamente. Es el gran periodo de la que la casilla mafia que se va a extender hasta la década de, de los ochentas. Y bueno, a partir de ahí entonces, el cine sí lo empieza a tocar. Eh, momentos claves, figuras claves y situaciones importantes en el desarrollo de la cosa nuestra, ¿no? Eh, ya mencionaste el padrino que, pues, prácticamente es la pivotal, es el eje, es una película eh, maravillosa. Completa las las tres fases, porque abarca precisamente. Eso, desde que Vito, Vito Andolini llega uh -huh. a Nueva York a principios de, del siglo XX, el surgimiento, de hecho hay ahí una alusión precisamente a, a cuando se despachan a Sería, uh -huh. el original en eh, la escena ahí en en el pasillo de, del, del edificio y cómo don Vito a, a adquiere el poder. Viene todo este proceso en la década de los 40 que va a ser el auge, sobre todo después de, de la Segunda Guerra Mundial con el tráfico de la heroína, con el tráfico de la cocaína, que va a ser eh, el boom y el desarrollo de, de la mafia norteamericana y que eh, vendría la consolidación ya también eh, cuando empiezan a tener intereses en Cuba. Sí, cuando los vota Fidel, Fidel los vota y, y, y bueno pues se indigna la mafia y, y hay toda una serie de situaciones por ahí que también está tocado en, en, en el Padrino 2 en la película en el Padrino 2 muy bien contado por cierto vamos a hablar un poco más acerca del Padrino 2 porque definitivamente es una película que se hace al hilo después un año después del éxito de, de la primera Viene con padrino. Con más problemas. Con muchos sí, más problemas, primera, pero sí. con, con mayores logros desde mi punto de vista. Vamos a ir a un corte rapidísimo. No le cambie, esto es Sin Escape. Estamos hablando de mafiosos italianos. ¿Qué tal? Eh, regresamos a Sin Escape, estamos hablando precisamente de un tema sórdido, las mafias italianas, la cosa nostra, como bien se aclaró desde un principio, y bueno, me llama mucho la atención precisamente eh, el, el cómo... Eh, Terminamos el bloque anterior eh, para poder resaltarlo en este uh, y, y hablar un poco más sobre el padrino interesante. Sí, interesante. Y que te, que esta, tendríamos esta que propuesta. hacer un programa nada más para checar. No, no, nada más de las tres del padrino. El que padrino, por cierto, ¿no? hace poco se, en se, 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 se homenajeó su 40 aniversario, ¿no? Se celebró y, y se reestrena en, en, en cartel. Sí, y una segunda parte donde. Se tocaba desde otro punto de vista, a la más, pero conociendo el ascenso de precisamente de cómo, 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 se, cómo se daban ese tipo de situaciones. Y, y no solo de Michael, de Don Vito, veíamos el ascenso de estos de padre e hijo. Al mismo tiempo, una narración magistral de Francis Ford Coppola, La verdad, creo que eh, tú que eres maestro, imagino que es una de las películas que. Obligadas. Que o sea, obliga, para ver a pero, los estudiantes, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, por, retrata argumentalmente, ya lo dijiste, nos tardaríamos, dediquemos sí, un no, programa no, no, para problema. ello. Aquí cabe destacar, bueno, ¿qué ocurre cuando este, se retrata en la mafia de los 40, la mafia de los 50? Yo me quedaría con tres películas, dos películas tal vez. Una de ellas es eh, una de Barry Levison, que es. Boxy, precisamente eh, que retrata. Jack Nicholson, Danny eh, 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 Sí. Anne Banning pues también es aparece Adam por Benning, ahí. Es cierto. Eh, retrata precisamente las, el desarrollo que va a tener Benjamin Boxy Seagal, que era su, su nombre, al generar pues, Las Vegas. Las Vegas es el producto de la mafia y cómo la visión de este eh, pues de este criminal como empresario pues, tuvo, tuvo éxito. Retrata precisamente la ascensión, el desarrollo y, y la muerte, porque fue asesinado por la propia mafia a partir de, de una serie de, de querellas que va a tener por ahí. Otra película va a ser eh, una protagonizada por Richard Dreyfus, que creo que está por ahí, que va a ser Lansky, Lansky precisamente uh -huh. sobre la vida de, de Meyer Lansky, que era prácticamente el cerebro, era la calculadora en, en la organización, y que también en El Padrino 2 está tocado como este judío que anda sí. errabundo con su. ...con su maleta de billete, pero en ningún lado... Lo quiere, ¿no? Por los antecedentes, ni la nación judía, ni en propia Norteamérica. Entonces anda como judío errante, sí, ¿no? Entonces también, también retrata este proceso de desarrollo de, del personaje, ya las últimas etapas también de, de su vida, los conflictos internos. Recientemente tenemos en, en, en Cartelera una película que también retrata, en este caso, el, el desarrollo de la. la intención del desarrollo que tuvo la mafia de, de filtrarse a Los Ángeles. Eh, fuerza Antigaster y que bueno nos narra precisamente el Escuadrón de la Muerte que, que surgió de manera de una forma más caricaturizada mm, más de cómic. más ¿no? de Pues tiene toda la estructura de cómic sí, está dirigido a un público Por cierto más nada más al este, estilo de Dick Tracy ¿sí, no es con Danny DeVito es con The, es Warren Beatty Warren Beatty que es Daniel el esposo de Danny Benning, Benning que, Benning, que, que hace pareja ahí Danny, y él eh, es el... Jack Nicholson haría a con Danny DeVito precisamente. Sí, que bueno Hoffa ella es otro tipo de mafioso es otro, otro tipo rol, de es otro personaje sí Dentro de esta, de esta evolución de los, de los años 40, 50, eh, aparece otra obra que, bueno, marca el, el periodo de transición de los 50 a los 60, que me parece eh, formidable, básica y que es Los Buenos Muchachos, uh. de Martin Scorsese. Eh, La Joyita. De Martin Scorsese, de todas. incluso yo también a, me atrevería a integrar esto porque. Una, uno de los grupos fuertes eh, en el desarrollo de la mafia va a ser eh, la, la banda del, de los cinco puntos uh -huh. que en este caso es retratado en gastos, pandillas de Nueva York precisamente también de discurrese este punto eh, pues clave neurálgico bueno. para el desarrollo y que va a, ser, va, va a ser pivotal los buenos muchachos retrata precisamente el desarrollo de la, de la mafia en los 40s en los 50s y le va a dotar de algo que que bueno eh, nos va a permitir sacudirnos el mito del padrino el mito de Coppola porque después de Coppola fue muy difícil sí, que alguien retomara el tema y lo hiciera y lo hace dignamente. ¿no? Maravilloso Scorsese, lo dota de, de una cotidianidad de, de unas dimensiones eh, muy cercanas, ¿no? De lo que es el crimen. Pues son criminales, sí. no son héroes. Y lo que, otros, y lo, que otros lo, lo que otros directores lo que otros directores intentarían fallidamente al agregar una voz narrativa. Scorsese lo hace de manera magistral, con la, el, con la el, voz el, de Ray, Ray, Ray Liotta y de su la actriz que hace de su esposa. Extraordinaria la forma en que se cuenta toda esa historia de más de dos horas veinte. En una serie de situaciones bien llevadas, todo construido con la música de la época. Joe y Pesci bueno, maravilloso. Extraordinario. De Joe Pesci, obviamente Robert De Niro, toda la, la gama de personajes, todos con su apodo que de los hecho, caracteriza. Hasta la fecha creo que Joe Pesci no se puede desprender ese personaje. Lo ha seguido haciendo. Tienen arma mortal, eh. Lo ha seguido haciendo. No, no, mortal, lo siguió repitiendo en casino, lo siguió repitiendo bueno, prácticamente. John F. Kennedy. Sí, exactamente, del de, tipo parlanchín, <laughs> mi primo Vinny, violento. También creo que también en mi sí, primo. Pero sí, buenos muchachos. Eh, tiene secuencias Malibrosas. impresionantes. Pero y Robert Robert de Niro también hizo, intentó retratar algo en el uh -huh. desafío, una historia sí, de Bugs. Sí. Ya un poquito más, más en los 70 no. Más. Previo a este, yo me quedo con otra de Scorsese que también retrata este proceso de la mafia en los 60s, que es Casino. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Es casino es otra obra es, maestra. Faltar, eh? También y nos retrata precisamente la, la manipulación de la mafia en los casinos de Las Vegas. Eh, toda la estructura de, de cómo se desarrollaba eh, pues las redes de distribución de dinero y las redes y de distribución. Fíjate que y... Martin Scorsese dirigió otra película que me recordaba mucho tal vez a los inicios del cine eh, por la manera de tratar a, a los personajes que fue Main Street Creo. Main Street tienes razón fíjate bueno, al final, aunque son personajes sí, de poca monta que, que, pero que, era, era, que quieren entrar exactamente al, al negocio que su eh. sueño es ser es, es convertirse que fue la primera película de Scorsese eh, olvidadísima la verdad, este, poca gente. Harvey la y Bobby de, de Niro. Olvidadísima la película y maravillosa. Me atrevo a decir que es la después de Buenos Muchachos. Es mi favorita. Yo el, me confieso eh, en mi almohada, dice el personaje. Sí, señor. No me... Hay escenas eh, maravillosas mm, en esa perfecto. película también. Que después, curiosamente, re, intentaría homenajear en Buenos Muchachos. Hay dos secuencias que, que homenajean Buenos Muchachos. Sí, coincido contigo. Entrado ya la década de los 70, eh, cuando ya están las investigaciones avanzadas con respecto a, a, la, a, la, a la organización que pretende en este caso el FBI para ser específico, tardó décadas en, en tratar de, de, de encontrar cómo estaba pues toda la, la madeja, encontraríamos una película que va a ser importantísima, sobre todo que está basada en el caso real que es Donny Brasco, uh -huh. Donny Brasco también eh, protagonizada por Johnny Depp Johnny Al Pacino, Depp, al Pacino también. Michael Madsen, sí, y que retrata pues precisamente el caso precisamente de, de un agente infiltrado que permite tener el acceso a toda la información, Levinson, me parece es de Barry Levinson, y que nos va a dar toda la información, bueno les da toda la información al FBI para poder para poder este, empezar a, a desarticular todas las células que tenía en este caso, de la, una de las la cosas de las últimas grandes interpretaciones de Al Pacino. Definitivamente. Que en esa época de los ¿eh? 70, hablando de esta forma que tú lo estás llevando eh, eh, históricamente eh, cronológica, eh, hay unas películas que me llaman mucho la atención y que precisamente eh, regresan a la Tierra Madre, a la Sicilia, Palermo, donde en el 2004 me parece que hay una película que se llama Los Cien Pasos, donde... Se habla de un personaje eh, que vive de, inmerso en, en una familia eh, de Sicilia, que tiene nexos con la, las mafias de ese lugar pero que decide que ya no más. Y él hace todo un movimiento dentro de los movimientos del, del 68, por supuesto, eh, eh, que se dan en todo el mundo, y hace una revolución en contra de las mafias. Uh -huh. y, y eso mismo sucede con otro personaje, ya en este caso, de esa película de los 100 Pasos, y se llama así porque el, su asesino vivía a 100 pasos de su casa. Y, y hay otra referencia interesante, ahora en este caso, una mujer, eh, que se llama la siciliana rebelde, y hablan... Am, ambos personajes hablan de, de, de su lucha contra, contra las mafias italianas. ¿Sos? Y que hemos visto muchas películas donde está inmersa la mafia italiana, eh, Sleepers también de Barry Levinson sí. y Kevin Bacon, donde también vemos por ahí, aunque no es el tema central, de repente vemos por ahí algunos lugares, barrios. Donde se manejan muy al estilo de lo que manejaba la mafia italiana, tuvimos por ahí los intocables de Brian De Palma, con un Robert De Niro soberbio, como en una no sé, escena como... eh, que hay que decirle homenaje a, a, a lo que hizo en su tiempo a Einstein en la caminata en la, sí. esca, eh, esca, sí. la, la, la escalera sí. de Odessa En la homenaje, con yo creo que las la grandes ¿no? actuaciones de muchos que desaparecieron después de esa película, Billy Drago, que se volvió a repetir, a repetir, a repetir. Después de los intocables, Kevin Costner, que yo creo que es de las pocas películas donde sí nos regala una actuación verdaderamente. Más menos, más menos. Yo creo que Sean Connery, se Sean Connery a también, teoría. que su personaje es, es bastante bueno. Eh, la televisión no sería tampoco olvidada para tocar precisamente el tema de la Jamaica. Bueno, hay, una, hay una serie que me gusta mucho con Dania Hielo, ya no le consigo se llama El Último Don. Eh, es buena. Basada también sí. este, en la novela de, de Puso. De Mario Puso. Y de, de, de hecho se hicieron también películas. Dani Arielo hace, Daniel. hace la. Estaba en dos, dos versiones, Está sí. en las dos etapas. La primera. Fue una miniserie de creo que cuatro capítulos uh -huh. donde la narra precisamente el ascenso del personaje y después eh, la última parte de su vida también otra miniserie de dos, de dos capítulos. Vimos por ahí alguna serie italiana que se llamaba El Capo de Corleone, también muy buena, se consiguen por ahí en la red. Historia creo. del crimen hace muchos uh -huh. años, también Uf. la manejaban, ¿no? Sí, y la verdad creo que, que la mafia italiana seguirá presente. En el cine, Ricardo. Muchísimas películas, no nos da tiempo. No, en, no, no, no en es, un programa. es un tema amplio. Este, creo pues, bueno hicimos nada más un recuento así rapidísimo. De lo de, básico. De lo básico, de lo que si usted quiere acercarse, bueno, pues tocarlo, ir a las bibliotecas, en este caso del Instituto de Cultura. Ahí se va a encontrar varios de los títulos que ya estuvimos uh, mencionando. Biblioteca de Francisco. ¿Cuál nos recomiendas, mi estimado Ricardo? Yo diría que el Padrino. El Padrino sigue siendo básico. Temático. Eh, recor recorrer este, la filmografía de Scorsese, en este caso. Un comentario sobre para el Padrino entender... 3. El, no, pues maravilloso. Sí, eh, sí. Cualquier, Yo me hubo, cualquier eh. coincidencia con la situación que está ocurriendo es desdeñada, pero se me hace que es una joyita también. Sí, ¿eh? y no, no, y no, 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 no desmerita. Y recuerdo rápidamente, la las bibliotecas antes de que... que se gracias, eh, que en este caso, bueno, pues la biblioteca del Centro Cultural Arquitos, que está en Alameda, esquina con Herba de Nacosari, y la Alameda de Casa Jesús Terán, que en la actualidad se encuentra en el primer piso de la biblioteca GM Torres Bodet. Están a sus órdenes para que usted se acerque y revise este material del cual hemos mencionado y bueno, tenga otra visión, tenga una forma de acercarse a la cosa nuestra. A la cosa nuestra, Tulo. Pues el tiempo se nos ha ido. Es un placer verdaderamente estar compartiendo sobre un tema que da para muchos. Ya, ya lo han comentado. Tenemos que, tendremos que y hacer al del padrino. ¿eh? Hay que, hay un que dedicarle un programa especial al a, padrino. Al padrino. Vámonos. pues vámonos señores un gusto no <laughs> le cambie que es en la señal de radio y televisión de voz calientes buenas noches de Aguascalientes TV.